さんこんにちは。今日はしゃぶしゃぶの作り方をご紹介します。牛肉、白菜、長ネギ、しいたけ、人参、平茸、しめじ、豆腐、うどん、ケール、昆布だし、ポン酢、ごまだれ、separamos la parte dura de la cortina y troceamos el corazón. La parte de las hojas la cortamos en trozos grandes. Cortamos la cebolla tierna.De un centímetro de grosor y cortando la parte blanca de lado. Pelamos la zanahoria. Y después la cortamos muy fina.Yo utilizo el pelador y así se cuece más rápido en la olla. Partimos la seta en trozos. Quitamos el tallo al shimeji y los separamos. Quitamos el tallo del shiitakeY los cortamos por la mitad. Hacemos 6 cortes pequeños para decorar el shiitake. Cortamos el tofu en bocados.Troceamos el kale con la mano. Yo lo utilizo porque tiene muchas vitaminas y me gusta poner algunas hojas verdes. Siempre se ve muy bonito en el plato. Antes de cortar la carne, medio descongelamos en la nevera. Así se puede cortar muy fina.Hervimos agua y echamos el udon. Cocinamos la pasta al dente. Así luego en la olla se termina fácil de cocer. Si el udon es fresco, no es necesario este paso. Dejamos el udon en agua con hielo para cortar la cocción.Hemos dejado reposar 30 minutos el kombu en agua. Y ahora lo calentamos todo en la cazuela. Y cuando empieza a hervir, echamos las verduras que cuestan más de cocer.La parte dura del colchina, la zanahoria. Añadimos el tofu y retiramos el kombu. Vamos añadiendo las verduras a nuestro gusto. Poniendo al final los ingredientes que menos tardan en cocer.
Por último, añadimos las setas y el udon. Lo dejamos tapado unos minutos. Y cuando hierve, empezamos a comer. Cogemos la carne y hacemos shabu shabu. Y comemos con ponzu o salsa gomadare. ありがとうございました。